Hello, hello. Mr. Calles, Jonathan, how are you? Good evening, teacher. Good evening. It's a pleasure to see you again. Hey, Yvonne, how are you? Teacher. How was your day? I'm fine. Good. Good. Working, right? Working, but don't worry. Tomorrow is Friday. Yes. Good evening, Minor. It's a pleasure. It's a pleasure. Welcome. Welcome, everybody. Yes. Hey, Mr. Bonilla, Mr. Naum Bonilla, welcome. Good evening. Good evening. How is everything in San Francisco? Fine, right? Good. Minor, si nos puede escuchar por ahí, Minor, no hay problema, solo vaya escuchando. Yes. Abby, le está fallando el internet, Abby. Bueno, espero que se estabilice su internet. ¿Sí? Ok, mientras tanto, pues, solo de oyente, ¿sí? Ok, vamos a anotar acá porque estoy pendientes. Me acercan, regáleme un segundito, solo vamos a anotar aquí. Ok, y Abby tiene problemas con el internet ahorita. Ok, good. So let's start with the work, right? Remember, we have homework. Tenemos tarea. Okay, tenemos tarea. Así que vamos a comenzar ya. Después vamos a tomar la asistencia. Yes. Okay. Ahora aquí estamos. Vamos a agrandar esto por acá. Yes. Ok. So here we have some job position, right? Remember yesterday we were practicing with this job position, bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer, right? Okay, good. So now you're going to help me copying the letter with the correct definition, right? With the correct definition. Let me... We're going to write here. Let me see. Here, right? Let me copy here. Oh. Sorry. Here, right? Good. So, number one. Excuse me. Se me vuelve a hacer más grande. Okay, number one, right? Keep track of the financial accounts of companies. So in this case. Good evening, teacher. Good evening. Hello, hello. Delia, Jose, Edwin. Robert. I'm sorry? Robert. Ah, Robert. Hello, Robert. Welcome, welcome. No teaching. Yes, okay, good. Welcome, welcome to the new class, right? So we are checking the homework. Estamos revisando la tarea de ayer, right? So who keep track of the financial accounts of companies? A, B, C, D, E, or F? Letter A. Letter A. Correct. Letter A, right? Uh-huh. Good. Now, who help people in business
manage their finances, right? ¿Quién es el que ayuda a las personas y a las, los negocios, right? Compañía, right? A manejar sus finanzas. Who is that person? Teacher. Yes. A veces se le escucha como extraño el audio. No cortado, sino como que se quedara hablando o algo así. No sé. Ok. Espero que se estabilice. Si no, me voy a cambiar de cuarto. Porque ayer sí no me falló para nada. Así que voy a abrir la puerta para que la señal también entre tranquilamente. One, two, three. One, two, three. ¿Cómo se escucha? Teacher. Yes. Uh-huh. Está compartiendo pantalla. Disculpe. Sí, o no, no están viendo nada ahí. Sí estoy compartiendo. No. Es que a mí eso no me parece. Ha empezado la fusión de compartir pantalla, pero negro. Ah, voy a salirme. Me voy a salir y permítame. Aquí estoy escribiendo por acá, permítame. Dejar de compartir y volver a compartir. ¿Y ahora? Ok, ok. Sí, sí, ahí está. Ahí están los conceptos, ¿verdad? Bueno, se me borró aquí. Pero vamos a ahorrar tiempo. Es que en todo lo que escribo, sí, mejor lo vamos a hacer rápido. So, number one, keep track. ¿Cómo me escucho? Ladies and gentlemen, welcome to this club. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? ¿Se escucha bien? No, teacher. No, no. No se escucha bien. Teacher, bueno. Cortado. Bueno, voy a moverme entonces. Me regalan. En lo que me muevo, vean por favor ahí la pantallita. ¿Sí? Y luego me dan las respuestas. Ya regreso. Hola, teacher. Hola, hola. Hello, aquí estoy de nuevo. Ya me cambié de cuarto. Ah, ok. Sorry. Perdón que lo había dejado solito un ratito, pero. ¿Qué tal? ¿Cómo está con el internet? ¿Estamos bien? Estamos bien. Sí, ahorita estamos bien. Ah, ok. Que me cambié de cuarto para que la señal se escuche mejor. Yes. Está bien. ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye? ¿Se oye bien? Se escucha bien. Ok. So much. Se escucha mejor. Ok. Sigamos entonces. Yes. Después me volveré a cambiar. Ok. Tengo unos chats por acá. JC. Permítame. JC solo va a estar de escuchando. Déjenme anotar. Sorry. Van a disculpar que. Note aquí, JC, solo va a estar de oyente. Muy bien.
Hello, Lupita, welcome. Espero que le esté funcionando mejor también a Lupita el internet. Por aquí pasaron las respuestas. Por favor, no las vean, no hagamos trampa. Ok. Y sigamos, ok. Está fácil. Hay un truquito para dar la respuesta. Vamos a ver si es cierto, si lo adivinan rápido. Number one, letter A, right? Is bookkeeper. Keep track of the financial accounts of companies. Number two, help people and business manage their finances. What letter is it? A, B, C, D, E, or F? B. Letter B, correct, right? A, B. And number three, letter? C. Letter C, correct. So it's easy, right? You guess. Number one, A, two, B, three, C, four, D, five, E, six, F, right? Easy. A piece of cake. Super fácil. Yes? Okay, now let's review. Hello, Yaritza. Welcome. Bienvenida nuevamente, Yaritza. Yaritza, ya me cambié de cuarto para que la señal esté mejor. Pero no sé si todos me escuchan cortado o solo Yaritza me está escuchando cortado. Yo soy mejor. Soy mejor. Yaritza, ¿qué me dice? Ah, bueno, aquí Lupita nos está diciendo, tenía dudas. Pero ya estaba fácil, Lupita. Estaba fácil porque solo era de seguir el alfabeto. A, B, C, D, right? Por cierto, que les debo el... Siempre se ve cortado, dice Yaritza. Sí, yo creo que quizás por su casa está... Quizás Yaritza debe estar un poco el internet. Fíjese que a esta hora están muchas personas conectadas. De 8 a 9 hay muchas personas conectadas a internet. Entonces, por eso. Y mi internet es muy poderoso, ¿eh? Es 50 gigas, creo que se llama, ¿verdad? ¿O cómo se llaman? Gigabytes, ¿o cómo se llama? Megabytes. Megabytes, perdón, sorry. Ya les dije que en tecnología soy malo. El mío es de 50 megabytes, ¿sí? Entonces siento que no es tan bajo, ¿sí? Pero igual, a esta hora todos nos fallan. Así es que cualquier cosa, Yaritza, usted siga la presentación, ¿sí? Y cualquier cosa, pregúnteme ahí en el chat, ahí estamos comunicando, ¿sí? Vale, ok, espero que a todos se nos estabilice el internet. Sigamos entonces. Now you're going to help me. Me van a ayudar. Voy a pasar listado antes y después me ayudan leyendo los conceptos nuevamente. Yes. Alessandro. Present, teacher. Welcome, Alessandro. Yvonne. Present, teacher. Débora. I'm here. Okay. Delia. Present. Thank you. Edwin. Present. Lupita. Erika. Erika. Y se me van a volver a destragar. Y cuesta, no sé qué tiempo de verdad. Voy a desconectar aquí los micrófonos. Ok, sorry. Y aquí tenemos ya Lupita. Hi, very good. Hi, Lupita. Yes, ok. Erika. Abby, ah, Abby me dijo que le está fallando el internet. ¿Me escucha, Abigail? Yes, present. ¿Ya se le estabilizó su internet? Pues fíjese que más o menos, pero sí se me corta bastante. ¿Y cuántos megabytes tiene usted en su casa? Perdón la pregunta. Ay, no sé. No sabe. Bueno, la cosa es que yo creo que aunque uno pague una cuenta grande de megabytes, siempre falla el internet, sí. Bueno, Elizabeth. Ah, me dijo que iba a incorporarse tarde, Elisa. Ya me acordé. Jonathan.
Present, teacher. Good. Nahum? Present, teacher. Josué? I mean, no, sorry, excuse me. Josué Nahum, right, excuse me. JC? Okay, good, thank you. Minor? Si puede contestar, Minor, ya sé que va en transporte público, pero si no, no se preocupe, yo sé que usted está pendiente. Ok, Melba. Melba. Mónica. Nicole. Oscar. Se va a conectar tarde, me dijo Oscar. Bueno. Robert. I'm here, teacher. Okay, thank you. Yaritza? Yari? Si no puede, mándame un mensaje, Yari. Le voy a poner asistencia, ¿sí? Ok, Minor, ya está, ¿verdad? Ya me subió la manita ahí. Ok, ahí estamos ya. Ok. Ok, thank you, Yari. Ya le pusimos la asistencia, Yari. Ya tiene la asistencia, no hay problema. Ok, now, Alessandro, help me, please. Read letter A, bookkeeper, please. Hola, teacher. Yes, read, please. Léame el concepto número uno, bookkeeper, ¿verdad? Edwin, ya voy a averiguar si los vecinos. Ojalá no me escuchen, malos vecinos. Si los vecinos me están haciendo la trampa y me están quitando megabytes. Ok, ajá. Alessandro, read, please. Bookkeeper. Bookkeeper. Keep track of the financial accounts of companies. Ok, llevan registro de las cuentas financieras de las compañías, right? Number two, please, Yvonne. Help people and business manage their finances, right? So this is the financial analyst. Los que ayudan a los negocios de las personas a manejar sus finanzas, a manejar el billetillo, right? José, sí, ya lo anoté, José. Aquí está la asistencia, no se preocupe, José. Ahí estamos. Perdonen que hable así. Thank you, teacher. Ok, good, welcome. De repente hablo ahí, pero es que cuando me tiran mensajes, contesto de un solo, ¿verdad? Yari, ¿usted sí me está escuchando bien, Yari? ¿Yari? Siempre cortado. Sí, fíjense que conseguí un cablecito para conectarlo directamente al router, pero esta computadora, como es tipo tablet, no tiene el cosito para meterle el cable, no puedo, entonces me da, pero sí estoy a la par del router. Oh, lo siento, Yaritza. Bueno, trate de conectarse nuevamente, sí, y ahí vamos a estar pendientes, no se preocupe. Sigamos, ok, let's continue. Number three, please. This is the human resource specialist, right? Human resource specialist. Help me, please, Deborah. Yes, teacher. Please, read number three. Okay. A human resources specialist know the policies and regulation involving in the management of employees. Thank you. Las políticas y regulaciones, las reglas para el manejo de los empleados, ¿sí? Fíjense que mi señal está bien alta. Aquí estoy viendo la señal. Teacher, I can hear you pretty well.
I think is the internet connection of other classmates. The other student, right? Sí, creo que los que no me escuchan bien quizás le está fallando a ellos, ¿verdad? Yo, aquel día sí yo sé que a mí me fallaba, pero bueno, espero que se les estabilice. José y a Yari, espero que se les estabilice. Ok, sigamos entonces. Number four. Number four, please. Delia, help me. Is the digital marketing manager, please. Create and advertise, correct? Advertise. Advertise the company over the social media. Good. Number five, please. Edwin? Help people and companies against financial loss and the manager risks. Manage risk, right? Manejo de riesgos. Manejo de riesgos. Ayudar a las compañías contra pérdida financiera, right? Y manejo de riesgos. Yes. And number six. Abby, ¿cómo estamos con internet, Abby? Acá. Okay, please. Read number six, software engineer. Subject engineer. Design and develop different software. Very good. Diseñar y desarrollar diferentes software, ¿verdad? Que es la parte electrónica, la parte pensante de las computadoras, ¿no? Okay, that's it. Now, let's continue with this. Exercise, right? Here, you're going to describe the name of four people in your company. Quiero que me escriban el nombre de cuatro personas, four people in your job, right? ¿Qué posición tienen? Secretary, receptionist, manager, assistant, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hacen? Si gusta, lo vamos a poner en español, si no saben cómo decirlo en inglés. Y después lo arreglamos juntos, ¿sí? Entonces, again, right? El nombre de cuatro personas de su compañía, la posición y qué es lo que hacen. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Bookkeeper, financial analyst. No sé si alguien de su trabajo tiene estas posiciones, pues pueden ponerlos también. Ok, y aquí están las actividades, miren. Como estamos en el presente simple, simple present. Keep track, help. No sé si algún compañero de ustedes ayuda a los empleados o al jefe o al público, no sé. No, tener conocimiento de las políticas, de los contratos, en fin, etcétera, etcétera. Create. No sé si alguno de sus compañeros crea publicidad, softwares. No sé, podemos usar estos verbos, ¿sí? Ok, vamos a dar, quiero ver, 3 minutos. Para esta actividad, ¿sí? I repeat the name of your coworker, colleague, el nombre de su colega, job position, cuál es la posición en la compañía y qué hacen. Pero solo una cosa, no voy a ponerme todas las tareas. Just tell me. How do you say in English? Encargada de inventario. Business. Inventory administrator, I guess. Inventory administrator. Okay. Yes, yo creo que así se dice, ¿verdad? Pero recuerde que es parte de cultura también, ¿verdad? Pero es diferente a decir stock, ¿verdad? Porque los stocks. Es que vaya, el inventario tiene que ver con stock también. Pero el inventory es como que es más general, ¿no? Okay. Okay, so inventory administrator, vamos a decirle, ¿sí? Inventory administrator. De igual forma voy a averiguar aquí en San Google, en el que ustedes trabajan ahí, ¿sí? Voy a escribir las instrucciones en el chat para los que no me escuchan bien.
Por ahí están las instrucciones, ¿sí? En el chat. Para Yari. Y para Abby, que le está fallando el internet, ¿verdad? Ok. Inventory manager, me sale. Delia me preguntaba, ¿verdad? Inventory manager. Como el encargado del inventario, ¿no? El, yes. Ok, si hay alguna otra pregunta, me dicen, please. No, me, teacher, was Deborah. Ok, Débora, sorry. Siempre las confundo, ¿verdad? Débora y Adele, I'm sorry. Excuse me. Teacher. Tell me. As last night, I am taking care of my daughter. Ah, so I listened to the class, but I'm going to have turn off my camera. No, no problem. No problem. Thank you. I understand. Melba, hello Melba. Asistencia, Melba, le voy a poner asistencia, yes. Ahorita estamos. Hello. Estamos en el ejercicio 3, Melba, exercise 3. Hello, good evening. Good evening, good evening. Teacher. Okay, yes, Jonathan. Y nosotros le vamos a ir dictando. Para llenar ese cuadro. Ustedes copien, o sea, en el cuaderno. En el cuaderno. Ah, y yo les voy a preguntar al menos uno. ¿Sí? Ah, ok. Yes. One more minute, right? Un minuto más. One minute. Finish. Excelentoso, Jonathan. Thank you.
Melba, ¿entiende lo que estamos haciendo, Melba? El ejercicio de la página 19, ¿cierto? Yes. Yes. Ok. De los mismos integrantes del grupo, colocar el nombre, la ocupación, ¿no? Para ver. No, le cambiamos, Melba, a sus compañeros de trabajo. De trabajo, perfecto. Ok. Okay, time is over. Time is over. Let's start, right? I'm gonna start with Jonathan, please. Give me one example, Jonathan. City chef. Example, please. Con el nombre, ¿verdad? Please. Okay. Nora Marlene. Nora Marlene, manager logistic. Ah, okay. I guess is logistic manager, right? Logistic manager. Uh-huh. Okay. What does she do? ¿Qué es lo que hace? Supervision, supervisor. In this case, is importation. Okay, import, export. Okay, she supervises the import and export. Products, yeah. Right? Okay, right. Le vamos a hacer algo sencillo. Le vamos a poner, she supervises. Vamos a copiar. Como es el primer ejemplo. Me ayuda, Jonathan. Sí. Solo voy a escribir, permítanme. Aquí estamos. Ok, repeat the name, please. Okay. Nora Marlene. Nora Marlene. Yeah. Good. The job is logistic manager. And what does she do? She supervises, right? She supervises. So we copy the action. Guys. Supervise. Ella supervisa, right? Yeah. Como dijo Jonathan, the import and export, right? Pero le vamos a poner en general supervise. Good. Thank you, Jonathan. José, please. Give me one example, José. José. Okay. So, Naum, please.
Hi. The name of the person? Yeah. Sergio. Sergio Dalma, no. Sanchez. Ah, Sanchez, I'm sorry. All right. Sanchez, okay. The position? Security guard. Like this? No? What? Security guard? Yes? No. No, solo security. Seguro. Okay. Él es el jefe de la seguridad. So, entonces sería security manager. Security manager. Ok. ¿Y qué es lo que hace don Sergio? Veamos. Es el jefe en sí de toda la seguridad. So he managed. Por eso es que en la ocupación solo le iba a dejar security y security. Ya le iba a dejar allá. That's okay. Aquí es. Manage es el verbo, es la acción. Él manda o él comanda la seguridad. Manage. Ah, okay. Right? Okay. Okay. Thank you. Now, let me see. Melba, please. Okay. Please, the name of the person? Her name is Ileana Garcia. She resides products. So, but she's a manager, secretary, assistant. What is, Melba, what is her position? She's a manager. She's an assistant. She's the receptionist. Es que ella está encargada de la bodega. Ah, okay, so warehouse manager. assistant, right? Okay, good. And ¿y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? What does she do? Melba, me copia, Melba. Creo que le está fallando el internet a Melba. Bueno, vamos a esperar que se le. Melba, hoy ya le escucha, Melba. Ajá. What does she do? ¿Qué es lo que hace? She recites products, translate. She receives products, right? Creo que se le cortó a Melba. Bueno. Yo creo que ahora es al revés. A mí me había estado fallando el internet. Ahora a ustedes le está fallando. Lo siento mucho. Sorry. Yes. Sorry, teacher. No, no problem. I understand, Melba. Es que no solo a usted le está fallando. También a Yari. Le está fallando a José. ¿Verdad? Así que tranquila. Excelentoso, yes. Y aquí tengo. Oh, yes. Aquí dice, sorry for you, dice. That's okay. Okay, continue. Who is it? ¿Quién me va a ayudar ahora? Vamos a ver. Nicole, please. Nicole. Uh,
Bueno, entonces vamos, me va a ayudar Lupita. Entonces aquí voy a escribir lo que ella me mandó a decir, ¿ok? Débora. Accountant. Débora is an accountant. And Débora make reports. Okay. Good. So these are some people in your job, right? In your company. The name, the position and task. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo describimos qué es lo que hacen sus compañeros usando el presente simple? Nora Marlene supervises. Sergio Sánchez manage security. Ileana García receives products. And Débora, she makes report, right? She makes. Aquí me faltó la S, pero es makes. Okay, good. Now let's continue. Let's continue. Okay. Let's continue. Good. The simple present, right? Affirmative statement, right? And negative. Affirmative and negative. Let me see. Give me a second. Give me a second. Continue, please. Now, you're going to help me to put in order this, right? Vamos a poner en orden estas oraciones. Yes. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Here, right? Okay. So these are in disorder. They are in disorder. So what you're going to do is to put in order, right? The sentence, right? Okay. Who's going to help me? Robert, please. Number one, Robert. They. Good. Listen to this. Escuchemos a Robert. Primero, él me puso el sujeto, ¿sí? The subject. They. Keep track. Keep track. Ahora él me pone la acción. En el presente simple. Financial account. Ok. Solo regálame un segundo. Ok, Mónica está pendiente. Regáleme un segundito, Robert. Le voy a poner asistencia a Mónica. Ok. Erika, ¿ya se presentó Erika? No, ¿verdad? Elizabeth. Elizabeth, ¿sí está presente? No, bueno, ok. Sigamos entonces. Robert. They keep track of... financial account. Financial accounts. Creo. Sería companies. Of. Dice creo que. Of. Ajá. Of. Company. Companies. Companies. Okie dokie. This is for you, Robert. Very good. Now, number two. Okay. Alessandro, number two, please. The company. The company. No. No, creo que el sujeto sería otro. ¿Cuál de estos sería el sujeto? Sí, the company es una buena opción, pero hay otro sujeto ahí. Le vamos a ayudar. El sujeto sería we. Ok, Alessandro, we. We ahora póngame la acción. ¿Cuál sería la acción? Advertise.
We advertise. Advertise. Ajá, pero la oración es negativa. ¿Cuál usamos para decir la oración negativa? ¿Se recuerda? No, la verdad no. No, va, muy bien. Es esta, miren. Es esta, perdón, ya me borró aquí. Regáleme un segundito. Vaya, aquí. Esto, mire. Ah, es que no, sí. me deja escribir. Bueno, se lo voy a enseñar con el ratón. Regáleme un segundito. Aquí, mire. Don't. ¿Qué quiere decir? Do not, Alessandro. Do not. Ok, ahora sigamos. We don't. Ahora sí, advertise. Siga, Alessandro. Internet. Ah, pero ¿qué es lo que no promocionamos? ¿El internet o la compañía? Ah, la compañía. Ah, the okay. Company. The company. Y terminamos con lo último, ¿no? On the internet. Okay, good. We don't advertise the company on internet. Thank you, Alessandro. Now, help me, Yvonne. Number three. I take notes every day. Generalmente las expresiones de tiempo las podemos poner al principio, en medio o al final. Pero es más común, Yvonne, al final. At the end, right? Okay. Okay, so I take notes. In the meeting. In the meeting. In the meeting. Every day. Every day. Every day, yes. Okay, thank you. Now, Deborah, help me, please. Yes, teacher. Number four. But I can't see. ¿Alcanza a ver, Deborah? Yes. Yes, okay, please. Carlos and Mauricio. Carlos and Huicho. Mm-hmm. Answer. Answer. At the reception. Ah, on. Pero ¿qué es lo que contestan? A call phone. The phone call, right? So, the answer there. Phone call. The phone, right? The phone. They answer the phone. Contesta el teléfono, right? Now, where? Whoa, sorry. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. At the reception. Okay. I didn't catch the idea. Thank you. Thank you very much, right? Okay. These are the answers. ¿Así lo tienen todos en su manual? Yes? Okay. Very good. José, ¿ya se le estabilizó su internet? José? No, no está. Solo por rato se corta. Ah, ya. Yeah. Sí, pero hoy le soy honesto, José. Mi internet está bien ahora. Lo siento. ¿Y Yari? ¿Me escucha, Yari? Ok, vamos a mandar un mensaje a Yari. Vale, muy bien. Sigamos entonces. ¿Any question? ¿La copiaron ya? Si no, hagan captura de pantalla. Que sale más fácil, ¿verdad? ¿Seguimos? ¿Continue? Melba, ¿el suyo? ¿Cómo está su internet, Melba? Mejor, creo. Sí, sí, le escucho perfectamente. Good, excellent. Thank you. Good.
Now, let's continue, please. Now, activities I do. Vamos a borrar aquí, lo siento. Tenemos que seguir. Permítame. Tengo que borrar esto. Pero no me da la opción. Ahora sí, al fin, el adiós. Ok, borrar. Ahí estamos. Ok, good. Now let's go to the activities that you do, right? Ahora quiero que me escriban las actividades que ustedes hacen en su trabajo, ¿sí? Me van a hacer 5 actividades. Yes? 5 activities. Ok. No me pongan cosas específicas. Solo póngame, por ejemplo, yo superviso, yo envío, leo emails, contesto el celular, manejo un vehículo. Yo sé de las políticas de la compañía. Yo hago reportes. Yo hago role pay, que es yo pago, hago planillas, etcétera, etcétera. Entonces, algo bien general para que no nos compliquemos mucho, ¿sí? So, 5 tasks. Vamos a escribir 5 actividades que hacen en su trabajo, ¿ok? Sure. Yes, tell me. Para decir que usted asiste al como que ayuda al jefe. I assist my boss. Assist. Assist. Okay. Ajá. Lo voy a copiar aquí para que lo vean. O también puede poner help. Help my boss. Okay? Thank you. Good. Three minutes, right? 3 minutitos. Yes, Edwin? Teacher, para decir yo veo reportes, se dice I look report. Mejor chequear es una actividad que es más relacionada con el trabajo. Se lo voy a copiar también. Ok. Check reports. ¿Sí? I check reports. More questions? Hagan preguntas. Me encantan las preguntas. Así que, please. Si no entienden algo, digan, please. And hacer auditorías, teacher, is to make audit. Audit. Just audit. Just audit, yes. Okay. Audit. Teacher, hacer inventarios. Make inventory. Make inventory. Yes, thank you. Welcome. Teacher, ¿se ha fijado que casi todos trabajamos en el área financiera? Sí, no me había dado cuenta de eso, tiene razón. La mayoría, ¿verdad? La mayoría. Aunque creo que Naún es jefe de jefes. Oh my goodness. Very good, Naún. No. Desde San Francisco. Hello. ¿Quién me llamó ahí? Oscar está presente, Oscar. Erika. Elizabeth. Ah, muy bien. No están con nosotros ahora. Ok, 1 minute. 1 minute.
Okay, time is over. I'm going to start with Lupita, right? Vamos a leer el de Lupita, yes? Hey, Oscar, welcome. Welcome, Oscar. Por aquí estamos con una actividad, Oscar. Estamos describiendo qué es lo que hacen ustedes en su trabajo, ¿ok? Vamos a leer el de Lupita. Write letters. Inspect. Review documents. Check reports. Request the information. That's okay, Lupita. Good. Excellent. Excellent, right? Excellent. Good. Now, another volunteer, please. ¿Otro voluntario que me quiera ayudar? No vamos a escribir porque son muchas actividades, ¿verdad? Okay, Delia, please help me. Okay, teacher, my responsibility is the store administration and also the employees. Okay, what else? Customer service, customer service. Mm-hmm. Yes. Basically this. Okay, so in this case, attend clients because customer service is attend client, right? Yes, teacher. Uh-huh. Or there could be give solutions to problems, right? Do you make reports? Yes, at the end of the month. Okay. So, but basically, it's the store administration. Oh, good. Nice. Thank you very much. Now, Yvonne, please. What do you do? I make report. Attend calls. Okay. I send email. I coordinate a meeting. And I request dispatcher. Okay. Good. That's it, right? Now, one more and we finish, right? One more. Por aquí tengo otro mensaje. Okay, good. That's okay. One more, please. Anybody else? Oh, we're missing. That's nice. Good. Voy a leer de Minor. Una de las tareas de Minor es create accounting items. Ítems de contaduría. Realmente no estoy familiarizado con el tema, pero entiendo que ustedes que son contadores entienden cómo es eso, ¿sí? Accounting items, ¿ok? Nice. Anybody else? Ah, yes, Nelda. Good. I open the store at 9 o'clock every day, every morning. I go to the bank every day. I send sales report every night. I supervise the sales consultants and I make invoice report. Oh, interesting. Very good, Melba. Very good. Thank you. Very good. Invoice reports. Reporte de facturas. Interesting. Interesting, right? And teacher, Melba, can you repeat it? Sorry? Can you repeat it that Melba says? She makes invoice reports. Invoice. Se lo voy a escribir acá. Invoice. So es facturas. Son facturas. Permítame que... Ah, aquí está. Es que se me pierde la función de escribir. Ah, ahorita estamos aquí. She makes invoice reports. Ella hace reportes de facturas. Las facturas que hacen en la,
en el negocio, pues ella hace un reporte de eso, me imagino. ¿Como declaraciones o eso es muy diferente? Pues no sé, Melba, ¿qué nos dice? ¿Cómo es? No. Los reportes del cierre del mes para pasarlo al contador. Se hace, divide en lo que facturas, notas de crédito, se hacen varios reportes para enviar al contador al final de mes. Gracias, Melba. Okay, Melba, thank you. But that's why I say, right? It's complicated. Es un poco complicado porque es un poco lenguaje técnico. Yes. Pero que trabaja en el área de facturación. Área de facturación, correcto, sí. Invoice. So she makes reports about the invoices, acerca de las facturas que manejan en el negocio, en la compañía. Okay. Good. Thank you very much. Now let's continue. Sigamos entonces. Ya casi se nos fue la hora solo en esta tarea, ¿verdad? Pero me gusta mucho porque precisamente es el objetivo de la clase, que ustedes sepan cómo decir en inglés lo que hacen, dónde trabajan, dónde está su negocio, su compañía, etcétera, etcétera, right? Good. And we're going to practice this conversation, right? Ahora, de esas actividades que ustedes hacen, algunas las hacen al final de mes. Por ejemplo, ahorita algunos me han comentado como JC, que está, no se ha conectado por el trabajo, porque es final de mes. En el caso de Minor también, que es contador, igual le toca, ¿verdad? Estar trabajando a veces desde la casa. Entonces, pero otras actividades las hacemos a diario. Por ejemplo, Melba dice que ella es la encargada de abrir la tienda, ¿no? Y lo hace todos los días, ¿sí? En el caso de Jonathan, me imagino que él todos los días maneja el montacarga, ¿sí? Pero hay algunas actividades, no sé, ir a comprar la gasolina, creo que no es de todos los días, ¿verdad? Me imagino que al final de la semana, no sé, no me imagino. Pero son actividades que hacemos o diariamente, o semanalmente, o mensualmente, ¿sí? Entonces, de esto trata la conversación. Listen, please. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Okay, look at this. Tenemos algunas actividades que realiza Kathy, y pues Cindy está describiendo, ¿verdad? Lo que Kathy hace, lo que la secretaria hace, ¿sí? Entonces la secretaria realiza phone calls. She makes phone calls. También she writes reports, escribe reportes, ¿sí? She sends emails, envía emails. Me imagino que para ustedes su trabajo a diario envían emails, imagínense. She arranges meetings, encargado de realizar reuniones. Delia, me imagino que como manager, ella también hace eso, ¿verdad? Agendar las reuniones, presidir las reuniones, etcétera, etcétera, you know. In this case, arranges means arreglar reuniones. Yes? Good. Now, please, repeat after me. Repeat after me. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. I have many things to do this week. But Kathy is very busy.
Really? Who is Kathy? The new secretary. The new secretary. Her schedule is schedule, horario, horario, right? Schedule. Schedule. Her schedule is very tight. Es muy apretado su horario. Is very tight. Tight. On Monday, come on, repeat, please. Repitamos todos, please. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. She writes reports about the production. And what does she do? And what does she do the other days? On Wednesdays, she sends some emails. On Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, good. I need two volunteers to make this conversation. Dos voluntarios, y en lo que se me ofrecen dos voluntarios, voy a pasar asistencia. También quiero agendar a alguien para la reunión de esta noche. Tengo en la lista a Jonathan. Jonathan puede quedarse conmigo. Sí, teacher. Yes, okay, good. Yes. Good. Thank you, Jonathan. Now, two volunteers, please. Dos voluntarios para hacer la conversación. I need a Janet and a Cindy, please. Okay, thank you, Jonathan. So you're going to be Janet. Ahora necesito una Cindy, please. Hi. Okay, Naum. So Janet, Jonathan, Cindy, Naum. Ready? Wait a minute. Ladies and gentlemen, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who's Kate? Kathy? Kathy. The new secretary, her schedule. Schedule is very thin. Time. On Monday, she makes many phone calls. She writes reports about the production. What does she do their other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges. Okay, wait, Jonathan, wait, give me a second, Jonathan. Okay, Naum,
Avengers, no, it's Rangers, right? Rangers. Yo creo que no aún acaba la película. Arrangers meeting. Arranger. Meeting. Chiso. Busy. Busy. Chiso busy and on weekends. Good. Thank you very much. Two more volunteers, please, and we'll finish. Two more volunteers. I need a Janet and a Cindy. Thank you, Melba. Anybody else? Melba, you're Janet. Now, okay. I need a Cindy. Necesito una Cindy. Deli. Thank you. Es que piense que la están regalando. Regáleme un segundo que voy a... Ah, bueno, ya se apagó el micrófono. Okay, so, Janet, Melba, and Cindy, Delia. Ready? Give me a second. 1, 2, 3. Action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Okie dokie, thank you very much, right? Now we're going to do something. We're going to check the Kathy's daily routine, right? ¿Qué es lo que hace Kathy? ¿Qué es lo que hace la secretaria? Toda la semana, yes? Good. ¿Qué hace el lunes? ¿Qué hace el martes? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, right? But before to this, I need you to repeat the days of the week. Please repeat after me. Repeat after me. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Okay? Now, what does she do on Monday? Veamos qué hace los lunes. On Monday, ¿qué es lo que hace? Many phone calls. Makes. Listen, the most important part here is the action. Makes many phone calls. And then? Report about the production. Write reports about the production. So, this is Monday, right? Aquí eso es, sería la actividad que ella hace. Es que make many phone calls and write reports about the production. Tuesday. No dice nada el Tuesday, ¿verdad? Y el Wednesday. ¿Qué es lo que hace el Wednesday? ¿Qué es lo que hace el Wednesday? Ah, no, es hasta acá, creo, perdón. Ya me pasé, hasta aquí sería. Ajá. What does she do on Wednesday? She sends some emails. She sends some emails to the bookkeeper, right? And to finish, on Friday? What does she do on Fridays? She arranges meeting. She arranges meeting, right? She arranges meetings. Okay. She arranges meeting. Very good. Now, what about you? ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué hacen los lunes? ¿Qué hacen los martes? Los Wednesdays, Thursday, Friday, and Saturday.
Algunos de ustedes trabajan los sábados, yo sé, ¿verdad? Pero no todos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo eso pendiente, ¿sí? Now, para terminar, la tarea, esta era la gran tarea del libro, ¿verdad? Pero nos hemos tardado casi toda la clase porque esta parte es súper importante, ¿sí? Ahora, con tercera persona, recuérdense que agregamos una S al verbo. Ayer aprendimos las reglas de cómo agregarle la S, ¿sí? En algunos casos, como en el caso de carries, le cambiamos la Y por la I latina, ¿sí? Ok. Entonces vamos a... Dice 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Son seis oraciones, solo que aquí se repite el 1 y el 1. Aquí este 1 y 1 es, en realidad es 5 y 6. ¿Sí? 5 y 6. Muy bien. Lo único que vamos a hacer es ir poniendo el verbo en paréntesis si es afirmativo y si es negativo. ¿Ok? Let's start with number one. I'm going to ask some, right? Vamos a pedirle a alguno de ustedes que me ayude. Let me see. Ok. Por aquí me están haciendo una observación. Ajá. En la actividad de ¿cómo se llama? De Katy los viernes. Es arranges. Sí, es correcto. Arranges. ¿Por qué arranges? Porque es tercera persona. ¿Sí? Arranges. Solo esa era una corrección. Ok, entonces sigamos. Ah, ok, permítanme. Están haciendo otra pregunta. Discúlpeme, les voy a dejar aquí mientras contesto la pregunta aquí. ¿Sí? Okay, good. Now, number one, please. Robert, please, can you help me, Robert? Number one, he... Orders. Orders. He orders, right? He orders. Good. Number two, please. Nicole? ¿Me escucha, Nicole? Okay, Mónica, please. Mónica? Melba, please. Help me, Melba. Number two. Amy and Teresa? Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Very good. Signatures, firmas, firmas, right? Good pronunciation, Melba. Signatures, that's correct. That's it, right? Now, Minor, ¿ya está en casita, Minor? Sí, ya. Sí, vale, muy bien. Creo que se me olvidó pasar la asistencia, ¿verdad? Ya, ya solo después de Minor la voy a pasar rapidito, ¿sí? Ok, Minor. Number three. Como esta es negativa, vamos a usar el don't o el doesn't. ¿Cuál usaríamos aquí, Minor? Don't o doesn't? Perdón, no lo escuché. Vaya, el caso de Helen. Helen es una she, mire, Minor. She. ¿Ok? Entonces, ¿cuál vamos a usar si la oración es negativa? Doesn't. She doesn't. The design department of weekend. Good. Helen doesn't call. Helen doesn't call. Thank you very much, Minor. Thank you very much. Good. Now, Naum, please. Number four. She? Now, hi, she clean. P
Clean or cleans? Cleans. Cleans, correct. She cleans her desk in the morning, right? Creo que es la persona encargada de mantenimiento. ¿Sí? Number five. Aquí dice uno, pero es five. José. Mr. Magaña. ¿Me copia, José? Okay, Jonathan, please. Jonathan? Yes, teacher. Okay, I write or I writes? I write. I write, correct. And to finish, let me see. Who's going to help me? Elizabeth me dijo que no se iba a poder conectar. Abigail, ¿está conectada, Abigail? Yes. Okay, good. Yes, teacher. Al fin, ¿verdad? Que hasta ahora ya más o menos se estabiliza el internet, Abigail. Ajá, sí. Okay. Mario. Keep. Ajá, keep. Pero dice aquí que es negativo, mire, Abby. Some kind. Ajá, ok. Vamos aquí. Dozen, mire. Thousand. Ok, va, sigamos. Entonces, Mario. Thousand kit. A record of the merchandise. No lleva un récord de la mercadería. He. Bye. Nice, correct. Again, right? Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Now, I will repeat. Number one, please. He orders everything in the office. Number two, Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Three, Helen doesn't call the design department on weekends. Four, she cleans. Esto no es un dulce, no es chiclín, es... She cleans her desk. Number five, I write a list with the things we need at 9 a.m. And that's number five. Now, number six, Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Okay? We finish. Al fin terminamos. Bueno, se supone que esto es para ahora, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver. Solo quiero pasar listado y luego nos vamos al PowerPoint. Alessandro. Alessandro. Gracias, teacher. Okay, good. Yvonne. Gracias. Débora. I'm here. Delia. Here. Edwin. Present. Lupita. Okay. Erika. Hello. Erika. ¿Me escucha, Erika? Oh. Abigail. Present. Elizabeth. Jonathan. Present, teacher. Thank you. José. Mr. Magaña Serna. Naum. Present. Juan Carlos. Present. Ah, hello, JC. Muy bien. Hello. Yo sé que no puede participar, pero está viendo la clase. No hay problema. Aquí está la asistencia. Minor. Present. Good. JC, ¿o ya puede participar? Sí, ya estoy en casa. Ah, excelente. Excelente, ok. Minor. Melba. I'm here. Present. Oh, good, Minor, thank you. Puede participar también, ¿verdad, Minor? Minor. Se está trabando bastante el internet.
Ok. Se está cortando bastante. Sorry. Bueno, entonces cuando se estabilice, le vamos a hacer preguntas, ¿ok? José, sí, le sigue fallando a José el internet. José, también le tomamos asistencia, José. Aquí está la asistencia para José. Yes. Mónica. Nicole. Present, teacher. Ok, good. Thank you. Oscar. Oscar. Robert. Present, teacher. Good. Yari. Present, teacher. Yes, thank you. Thank you, Oscar. And thank you, Robert. Yari. Quiero ver si se reporta Yari por acá. Oscar, si ya está presente. No, no está conectada Yari. Bueno, después vamos a hablar con ella. Ah, vamos a ver. Mónica, yes. That's okay, Mónica. Thank you very much. Now, let's start, right? Ahora sí, ya comenzamos con la presentación. Vamos a teacher. Hacer... Yes, tell me. Perdón, me tomó la asistencia. Abigail. No, Nicole. Nicole, sí, sí. Ah, bye. Gracias. Yes, Mónica, Oscar, sí. Yari también, pero ahorita creo que se desconectó Yari. Y solo tengo a Elizabeth, que me dijo que no iba a poder, y Erika, que no me contestaba, ¿sí? De ahí todos están presentes. Ok, let's continue, please. Ok, ladies and gentlemen, welcome to English for Word program. Today is Thursday. September 29th, right? Yes, no questions and short answers. I will be able to ask partners questions about their daily routines. Voy a poder preguntarle a mi compañero sobre qué hace todos los días, ¿sí? And give answers about my routine. Y si me preguntan a mí, también yo voy a responder qué es lo que hago todos los días en mi trabajo, ¿okay? Now, here are some activities. Listen, please. Esta es la parte más importante de la clase. Simple present verbs. These are the actions you make in your job, right? Estas son las acciones, algunas de las acciones que ustedes hacen en su trabajo. Create, repair, install, sell, exchange, keep, write, buy, receive, decide. Repeat after me, please. Create. Repair, install, sell, exchange, keep, write, buy, receive, receive. Decide. Now we're going to do something very fast, right? You're going to tell me one sentence affirmative and negative, right? Yo le voy a dar el sujeto y ustedes van a ir usando el verbo. Yo les doy el sujeto y ustedes usan el verbo, ¿ok? Alessandro. They. Me va a combinar, Alessandro, el sujeto que yo le estoy dando con el verbo. They create. Okay. They create. Good. Now, Yvonne. She repairs. But please say she. She repairs. She repairs. Good. Deborah. We. Deborah, we? Okay, Delia, please. We? Install. Very we good. Install. We install. Good. Edwin, my friend. Sir. But
But please say, my friend. My friend is sir. No, is no, is no. It's not. No, no, no me use it. Solo, my friend. My friend sir. Excellent, sales. Sales. Lupita, escríbame en el grupo ahí, en el chat, perdón. I. Now, the next one, please. Abigail. My brother. My brother Keith. My brother Keith, right? Okay, good. I exchange. Very good, Lupita. I exchange and my brother Keith. Now, Jonathan, please. I write. Naum, my boss. My boss buys. Buys. Okay, good. Thank you. JC, we receive. We receive. That's it. Thank you. Minor, you. Bueno, le está fallando el internet a Maino, no importa, vamos a seguir con Melba. Digo, sí importa porque no puede participar, pero quiero decir que no se preocupe, Maino, no se preocupe por el internet ahorita. So, Melba, please. You decide. You decide, correct. Now we're going to make negative statements. Ahora vamos a hacer oraciones negativas, ¿sí? Y comenzamos con create. Vamos a usar don't y doesn't. Don't and doesn't, right? Okay, comenzamos con Mónica. You. Hola, hola, ya puedo participar. Sí, sí, Minor. Okay, entonces ayúdeme usted con este, Minor. Va a usar oraciones negativas y me va a decir don't or doesn't, ¿sí? Don't or doesn't. Para la primera sería you. You don't create. Excellent. Very good, Minor. Tú no creas. Sí, okay. Mónica, please. Mónica? Okay, Nicole, please. I don't repair. Good. Nicole, le vamos a poner más difícil a Nicole esta. She doesn't install. Very good. Ahí no le agregamos la S. No decimos she doesn't installs. No, ahí no. Porque ya estamos usando el doesn't, ¿verdad? Ok. Cell, please. Oscar, ¿me puede participar, Oscar? Yes. Ok. I doesn't o I don't. I don't. ¿Y el verbo? Sell. I don't sell. Very good. I don't sell. Yo no vendo. Thank you. Robert, please. They don't exchange. Good. Excellent. Alessandro, please. My brother. Alessandro, my brother don't or my brother doesn't? My brother doesn't keep. Yvonne, please. My parents. My parents don't write. My parents don't write. Deborah. My colleague. Miss Serpas Vidal, please. Oh, yes, please. Teacher. Please. My parents doesn't or my parents don't? My parents don't. Don't? Teacher, I had a question with that because parents for me is plural. Yes. So don't. Yeah. Is correct. Yeah. Don't, right?
Yes, okay, but the verb, please tell me, mention the verb, please. Ah, my parents don't buy a car. Okie dokie, thank you. Delia, please. She doesn't receive. Good. Edwin. We don't. What is teacher? We don't or we doesn't. Doesn't. We doesn't. No lo sé, Rick. No, pero que no. We don't. We don't. Sí, we don't. Ah, le falta el verbo. We don't. We don't dice. Decides. Decide. Como decision. Okay. Decide, right? Okay. Very good. Esa es la esencia, la carnita de esta clase. Si ustedes manejan esto, ya entendieron el tema, ¿sí? Ok, now. Ahora estas mismas acciones las vamos a pasar a preguntas, ¿sí? Ya vimos afirmativos, negativos, ahora vamos a las preguntas. Listen, please. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. So in this case, we have only two options, or yes or no, or yes or no. So when I say, do I get up early? ¿Me levanto temprano? Sí, tú te levantas temprano. Oh, no, tú no te levantas temprano. ¿Sí? Do you call other companies? ¿Llamas a otras compañías? Sí. Sí, yo lo hago. O no, yo no lo hago. Ok, pero esto es lo que les explicaba la vez anterior, que cuando nosotros hacemos preguntas o hablamos de verbos en presente simple, usamos la conjugación del verbo. Entonces dicen, tú llamas, yo llamo, o llaman ellos, o no llaman ellos. Entonces cambiamos el verbo, pero en inglés el verbo no se cambia, permanece estático, permanece plano, ¿sí? No hay una combinación del verbo. Entonces lo que hacemos nosotros en inglés es utilizar auxiliares. Y en los auxiliares, como ya vimos en las oraciones negativas, para I, you, they y we, va a ser do. ¿Ok? Do. Muy bien, vamos a ver aquí cómo usar este auxiliar. Miren, do. Para traducirlo, no podemos traducirlo porque como no usamos auxiliares en español, no podemos traducirlo. Entonces, el do lo vamos a usar para el I, you, we y they. Y lo vamos a usar en preguntas y oraciones negativas, ¿sí? Aquí tengo el ejemplo. Do you like pizza? Do is the auxiliary. The subject is you. And the verb is like. Y el complemento que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Do you like? Auxiliary, subject, and verb. Esta es la estructura de las preguntas de sí y no con el presente simple. Y le repito, solo tenemos dos opciones. O contestar sí o no. Son preguntas cerradas. Cerradas, ¿ok? O sí o no. ¿Te gusta la pizza? Fíjate que alguna vez... No. Solo sí o no. Oh, yes, I do. Oh, no, I don't. Right? Good. Y para terceras personas, en lugar de usar do, vamos a usar does. Does she ask for assistance? ¿Solicita ella ayuda? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? ¿Maneja él el camión los fines de semana? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does her company check the policies? Yes, it does. No, it does. No, it doesn't, sir. Entonces, comparemos. Veamos.
con el I, you, they y we usamos do. Do you, la, 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 do they? Yes, I do. No, I don't. Yes, they do. No, they don't. Yes, we do. No, we don't. Okay? Y con el tercera persona, does she, does he, does Elena, does her company, does Firulais, does Missy Foos, you know? And then you say, yes, she does. No, she doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, it does. No, it doesn't. Right? Good. Now, we have the auxiliary, right? Para I, you, we, y they, usamos do. Y para he, she, and it, usamos does. Okay? Y aquí está la fórmula para tercera persona. Auxiliary does, subject she, the verb, and the complement, right? Does she live in La Unión? Does Jonathan live in La Unión? Does Yvonne live in Cujucuyo? Yes? No, right, Yvonne? Solo pasado por ahí, sí. Bueno, okay. Es en Santa Ana, Cujucuyo. Does she live in La Unión? Does she live in Santa Ana? Auxiliary, subject and verb. Does he? Does it? Etc., etc., right? Good. Y aquí tenemos la vista general, ¿sí? ¿Cómo hacer preguntas con el presente simple? Aquí están los sujetos. I, you, we, they. Y cuando hablamos de sujetos en plural, en este caso, Delia y Abigail, perdonen que les use sus nombres ahí, Delia y Abigail, pero sí, ok. Ok, ask for assistance. Yes, you do. Miren, cuando pregunto cuando yo digo, ¿pido yo asistencia? Sí, tú pides. O no, tú no pides, ¿sí? Cuando digo you, contesto con I. ¿Ve? Yes, I do. No, I don't. Do we, nosotros, preguntamos por asistencia, ayuda. Entonces decimos, sí, tú. O ustedes, perdón, ustedes lo hacen o no, ustedes no lo hacen. Quiere decir que cuando yo pregunto con I, respondo con you. Y cuando yo pregunto con you, respondo con I, ¿sí? Cuando yo pregunto con we, respondo con you en plural, ¿sí? Y en el caso de Delia y Abby, pues son dos, entonces they, ¿sí? Luego están el does. Does he, does she, does it, does my friend, does Oscar, que hoy nos acompaña Oscar nuevamente, ¿verdad? Bienvenido nuevamente, Oscar Bonilla. Sería, does Oscar ask for assistance? Y nuevamente, le recuerdo que cuando usamos el auxiliar, ya no es necesario ponerle la S al verbo, ya no se necesita la S, porque ya estamos usando el auxiliar. ¿Ok? Questions? ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Ok, entonces ya vimos oraciones afirmativas, oraciones negativas, y ahora acabamos de ver las preguntas en presente simple, ¿sí? Ok, entonces vamos a responder estas, ¿sí? Good, let's start with, hoy vamos a comenzar desde abajo del listado. Sí, Robert, please, do you need a green shirt at work? Vamos a salirnos de acá y vamos a escribir, ¿sí? No, I don't o no, I doesn't. Robert. Okay, Oscar, please. Do you need a green shirt at work? No, I don't, or no, I doesn't, Oscar? No, I do. No, I do, pero le vamos a agregar la palabra not, ¿sí? Okay. Y vea, Oscar, mejor ¿sí? La contactamos, mire. Y vamos a decir... Okay. No, I don't.
No, I don't. No, I don't. Okay, thank you, Oscar. Now, thank you. Nicole. Nicole, please. Does John, John is a he, Nicole. So does John have three children? No, I yes. Don't. Yes. No, it does. Yes. Se lo voy a separar un poquito para que lo vean. ¿Eh? Ahí dice yes. Es más, le voy a cambiar color, permítanme. Vamos a cambiarle color para que no se me confunda. ¿Ah? Yes. Yes. ¿Qué John? ¿Es un they, un he, un she, un we? Yes, yes, he. He? Do or he does, Nicole? Does. He yes, does. He does. Yes, he does. ¿Tiene John tres hijos? Sí, ¿verdad? Le zumba el pobre con... con los gastos, ¿verdad? Ok. Do you like parties at night? Mónica, please. No, I. No, I doesn't. No, I doesn't. Mm, no lo sé, Rick. Veamos acá arriba. No, I don't. Ah, no, I don't. Ok, thank you. No, I don't. No, I don't. Right? Good. Does your wife need a sweater? ¿Necesita un suéter la esposa? No. Melba, please. No, she doesn't. No, she doesn't. Correct. Nice, right? Okay, and this is for minor. Do you and your friends, right? Like movies? Do you and your friends like movies? Minor? Yes, we like. Yes, we do or we does? We does. We do. Yes, we do. Thank you, Minor. Yes, we do. Do you and your wife and your friends, sorry, like movies? Yes, we do. Thank you. Now, number six. JC, please. Do the students in your school like English? Yes. The students. ¿Qué sería the student? He, she, they, or we? JC? Yes, he does. Ok, un momentito. Si fuera solo un estudiante, sí, tal vez podría ser he. Pero aquí dice, JC dice the students. Ajá. Es plural, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces? Veamos aquí. Ah, Delia y Abby son dos estudiantes, mire. Entonces es como decir they, ¿verdad? Yes, they do. Yes, they do. O no, they don't, mire. Vale, vamos a la pregunta otra vez. Does the students in your school like English? Yes, they do. Yes, they do. Nice. Solo por eso, un campanazo para ustedes. Congratulations, yes. And number seven, please. Seven. Naum, please. Does, ah, permítame, aquí hay un error. Does Elizabeth like children?
Yes, he, she, they, or we. Naum. Naum. Yes, yes, she doesn't. Yes, she doesn't, or yes, she does. She does. Yes, she does. Very good. And does Mr. José Magaña, que lamentablemente esta noche ha tenido problemas con su internet, al igual que Yari, al igual que Abby, ¿verdad? Lo siento mucho que han tenido problemas con internet, pero does Mr. José Magaña want a motorcycle? Let me see. Jonathan, please. O quizá el mismo José puede contestar, ¿verdad? José, ¿está por ahí? No, bueno, entonces Jonathan, help me, Jonathan. Does Mr. José Magaña want a motorcycle? Mr. José Magaña, is a he, is a she, or is a they, is you, is we. ¿Qué es Mr. José Magaña? Jonathan? He, correct. No, he. No, he. No, he. Don't, or he doesn't. Doesn't. No, he doesn't. Okay, good. That's it, right? Thank you very much. Teacher, can I say something? Tell me. Okay, I noticed that Melba is improving her knowledge. Mm-hmm. I don't know why, but it's her pronunciation is very good. Oh, listen, Melba. Your pronunciation is improving. Está mejorando la pronunciación. It's excellent. Thank you. Yes. Everybody, right? Ese es el propósito, que todos mejoremos, ¿verdad? Pero a veces mi internet, a veces su internet falla. Entonces, vamos a tratar de, a pesar de esos problemas, pues seguir en las clases. Les recomiendo, por favor, que vean los videos de estas clases, ¿verdad? Y también que repasen los PowerPoint que les envío cada noche, ¿ok? Porque algunos de ustedes a veces no pueden estar en contacto toda la clase. Ok, good. Now, sí, por aquí están algunos mensajes. Ah, bueno, ya los leímos. Y ahora les voy a dejar tarea nuevamente. Van a disculpar que tenemos bastante práctica. Entonces, la teoría después la vamos a ver, ¿sí? Muy bien. Aquí tengo dos personas, Oneida Chicas y Nelly Pineda. Oneida Chicas, en la página número 23 y 24, que es la que tocaba ahora, ¿verdad? Oneida Chicas y Nelly Pineda crean software, reparan computadoras, instalan antivirus. ¿Y qué es lo que no hacen ellas? Ellas no venden computadoras, ellas no intercambian información, ¿sí? Luego tengo a Ricardo Mata y Max Pinto. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos llevan un registro de las ventas, escriben reportes y compran mercadería nueva, ¿sí? Buy new merchandise. ¿Qué es lo que no hacen ellos? Ellos no reciben dinero, no reciben pisto de las ventas. Y ellos no deciden qué es lo que se va a comprar, ¿sí? Con esta información me van a contestar estas preguntas que están aquí, ¿verdad? Aquí nuevamente se han equivocado. Es 4, 5 y 6, ¿sí? Vaya. Y también me van a hacer a responder estas preguntas, ¿sí? En la página número 24, ¿sí? Eso sería la tarea. Página 24. Y página 23. ¿Ok? Y quiero compartir la plataforma con ustedes. Permítanme.
Permítame, aquí es la cosa. Algunos de ustedes tuvieron problemas al resolver estas oraciones, ¿verdad? Como no les puedo dar la respuesta, les voy a dar más o menos la fórmula. Solo voy a cambiar el verbo sleep para no darle la respuesta así abiertamente, ¿verdad? Pero básicamente es el sujeto, el verbo y el complemento. Mire, esta es la tarea 6, que se supone que ya está terminada, ¿verdad? Solo que ahí en el grupo de WhatsApp, algunos de ustedes tuvieron problemas. Entonces, es sujeto. Le voy a cambiar el verbo. El verbo es otro, pero para... ¿Sí me entienden? Como no les puedo dar la respuesta. Bueno, I eat at night. Muy bien. Y tengo que ponerle un punto para que le salga bueno, ¿sí? Comienzo con mayúscula y termino con un punto. Aquí está la respuesta de la 1. La única diferencia es que con el verbo se los he cambiado aquí para que no digan que yo les di copia, ¿verdad? Muy bien. El problema era cuando estábamos con estas oraciones negativas, ¿sí? Aquí dice portugués. Para que no digan que yo les di la respuesta, le voy a cambiar a japonés, ¿les parece? Pero es la misma oración. Entonces, comienzan con mayúscula, luego con minúscula, y cuando ponen el doesn't, aquí está la clave. Miren, van a usar el apóstrofe. ¿Sí? Voy a mover mi cámara. Voy a tratar de enfocarles la tecla. ¿Sí? Vamos a ver, tal vez la pueden ver ahí. En mi computadora, después del 9, aquí está el 9, el 0, y a la par está el apóstrofe, a la par del 0. Entonces, este es el que voy a usar. Y más abajo está la tilde. Entonces, esta no la usen. La que está a la par de la P. No sé si tiene tablero inglés o tablero latino. Pero a la par de la P está el acento o la tilde. Este no lo usen. El que van a usar es el que está a la par del cero, ¿sí? Y en ese caso no podrían copiar y pegar el mismo que está ahí. Pues sería una buena idea. Mm-hmm. Yo no sé, quiero ver, intentar. Teacher, I had that problem. Ah, ok, let me see. Réame un segundo, copiar. Mm-hmm. Y pegar, miren qué bonito, qué buena idea. Ahí está la solución, ¿ves? En lugar de andar buscando tecla de paréntesis, de ¿cómo se llama? De apóstrofe o acento, mejor solo copiar y pegar. Ajá, ¿cuál es el problema? Dígame. No, I had that problem. Ah, you had. Because I had that problem. Okay, good, I didn't listen. So you had But I did the exercise in my phone, so maybe that's the problem. Mm-hmm. Maybe you should try in the computer, or you see you can copy and paste. Copy and paste. Copy Thank and you, paste. Deborah. Okay, good. She doesn't. Thank you, Deborah, for the idea. That's okay. Uh-huh. Yes, she doesn't speak. Yo voy a poner Japanese, pero ustedes ponen, ¿verdad? Ya saben la respuesta ahí. Es que yo no puedo darle la respuesta. Me regañan si les doy la respuesta. Pero pongan punto y final, ¿sí? ¿Ok? Vaya, y otra opción es poner she does not, ¿vean? También les va a salir bueno. Si no la ponen contractada, les va a salir bueno también. ¿Ok? Vaya, y en la última es igual. We don't, y ponen el apóstrofe, no la tilde, el apóstrofe. No dejen de por medio nada, solo es un espacio. We don't use, le voy a cambiar para que no digan que yo le estoy dando la respuesta, cars. Claro que esa no es la respuesta, ya vieron cuál es el objeto que está ahí, ¿verdad? Le pongo punto y final y ya está la respuesta. También puedo usar separado. Miren, we do not use cars. ¿Sí? Punto y final.
Pruébenlo así, por favor. ¿Verdad? Y los demás ejercicios, el de ahora, por ejemplo, el de ahora está fácil. Eso, lo de poner, do you like music? Yes, I do, o yes, I does. Ahí está fácil, ¿sí? Es la tarea de esta noche. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Aquí tengo el récord de ayer, lo revisé. Teacher. Sí, dígame, Jonathan. Si escribimos mal de la respuesta que estábamos de escribir, ¿sí? Pero le damos enviar, el envío siempre se haría erróneo o no lo dejaría pasar. Fíjese que le sale malo, pero usted corrige y lo vuelve a enviar. Ah, está la opción de volverlo a reenviar. Entonces. Correcto, sí. Yo no sé, yo creo que les da 3 oportunidades o más oportunidades, creo. No estoy seguro. Usted sígale intentando ahí, ¿verdad? ¿Sí? Thank you, teacher. Vaya, la única alumna, bueno, sí, solo Erika y Nicole. Ah, no, perdón, Nicole y Oscar me aparecen con puntaje bajo. Entiendo yo que no hicieron toda la plataforma, ¿verdad? No sé si ya lo hicieron ahora. Estoy hablando de la nota de la unidad 1. Aquí está la unidad 1, ¿ves? En la unidad 1 aparecen. Permítanme. En la unidad 1 aparecen 5 tareas, ¿verdad? Vaya, yo así lo entiendo. No sé si por ejemplo, Minor, Nicole, Oscar, Yari, que tiene 70, Erika, que no me lo ha hecho. Y Edwin, que tiene 88, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes lo que hicieron es, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? En el caso de Nicole me hizo la tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3 nada más. Entonces, yo pienso, no estoy seguro si es así en el caso, me corrige Nicole. Y le faltó la 4 y la 5, ¿sí? O vaya, en el caso de Edwin, la tarea 1, por decir algo, ¿verdad? La hizo, pero me contestó solo 3, por decir algo, ¿verdad? Entonces, y le dio a enviar. O se equivocó en la 4 y la 5 y ahí lo dejó. No intentó seguir corrigiendo, ¿sí? Entonces, ustedes sigan intentando hasta que les salga bueno, ¿ok? Para que en la nota les aparezca como 100. ¿Sí? Esta teacher. Es bien, amiga. Yes. Y, o sea, porque esa pensaba hacerlas ahora y también lo de la plataforma que usted ha dejado, todavía podemos hacerlo para sí. Que, o sea, sí, sume los puntos. Claro, claro que pueden hacerlo, no hay problema. Pueden hacerlo, no hay problema. Oscar, gracias. Sí, sí. Oscar, me decía. Oscar. Hola, yo ya realicé las tareas que me faltaban, que sería así como nos estaba indicando. Ok, la 3, la 4 y la 5, ¿verdad? Ajá, vale. Exacto. Muy bien, gracias. Thank you very much. Esta semana, no, la otra semana, el martes, vamos a hacer un examen de la unidad 2, ¿verdad? Y entonces, para la otra semana tendríamos que tener completa la unidad 1. Está la unidad 1 y la unidad 2, ¿sí? Porque son 4 semanas, son 4 unidades, ¿ok? ¿Alguna pregunta más antes de despedirnos? ¿No? Ok. I'm sorry. Thank you very much. Now, the attendance, please. ¿Alessandro? Night, teacher. Ok, have a good night, Alessandro. Yvonne? Good night, teacher. Good night. Bye. Bless you. Deborah? Bye, teacher. Bye-bye. Good night. Take care. Delia? Good night, teacher. Good night. Edwin? Good night, teacher. Good night. Tomorrow. Lupita? Erika? Avi? Listen. Good. Have a good night. Elizabeth? Jonathan?
Present, teacher. Okay, Jose. Naum. Present. Good night. Good night. Bye bye. Juan Carlos, JC. Good night. Good night, JC. God bless you. Minor. Minor. Melba. Present. Okay. Present. Have a good night, Minor. Melba. Good night. I'm here. Good night. Bye bye. Monica. Bye. Bye. Good night. Good night. Nicole. Good night. Bye bye. Oscar. Good night. Robert. Robert. Good night. Good night. God bless you. Bye bye. See you tomorrow. See you. See you. José, ya le tomamos asistencia. Gracias. Tenga una feliz noche. Bye bye. Yari. Ok, no sé, ya no se conectó Yari. Ok. Very good. Jonathan, me regala un momentito, me voy a cambiar de cuarto. Ok, y ya nos quedamos trabajando. Regálenme un segundito nada más, solo voy a cambiarme de. Okay, Jonathan. Here I am, right? Hello, teacher. ¿Cómo estamos, Jonathan? Very good. Very good. Okay, thank you. Thank you to stay with me, right? Nos agarró un poquito la tarde otra vez, ¿verdad? Es que yeah. Hay tanto que ver que no alcanza el tiempo. Rápido es el tiempo, teacher. Sí, hombre. ¿Qué le parece la clase, Jonathan? La verdad que a mí me emociona, teacher. Siempre quise estar en una clase así, nunca se me había dado la oportunidad hasta hoy que ya me salió esta oportunidad y le estoy poniendo todas las ganas. Ah, ok, muy bien. ¿Usted no había estado antes en una clase virtual? No, la verdad que no. ¿Y presencial? Tampoco. Tampoco. No. Solo el bachillerato. Sí, exacto. El bachillerato. ¿Cómo era su profesor? ¿Cómo era su profesor? ¿Era bueno? Sí, era excelente también. Ah, bueno. Sí, sí, porque a mí mi profesor de bachillerato en un libro nos ponía a leer y ya estuvo. Yeah. Y nos dejaba que cada quien cantara su música en inglés. Y hasta ahí terminaba. Muy bien. Bueno, el tema de este día lo di un poco rápido. No sé si tiene algún tema, alguna parte que no entendió. O que quisiera que repasáramos. Sí, teacher. Mire, yo le voy a ser sincero, teacher. Yo le estoy poniendo toda la cara del mundo. Y primero Dios, vamos a salir de este curso hablando inglés. Muy bien. Y pero sí, le siento bien complejo todo, pero yo estoy tratando de poner todas las ganas. Sí, fíjense que o sea, no solo usted, sino que ya otros dos alumnos me dijeron por ahí que le está pareciendo muy difícil. Ahora, yo le recomendaría que trate de hacer el tiempo, especialmente el fin de semana, y repase los videos. Y los PowerPoint. Yo no sé si usted los abre, los PowerPoint, los mira. Sí, solo así una media pasadita, pero no me pongo específicamente. Ah, entonces, es el consejo que le daría entonces, que trate. Yo sé que, pues sí, quiere una gran disciplina, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque cansado. Y nos costamos noches en las clases también, entonces
Ya como que, ay, ya no estará. Pero como usted dijo al principio, es un sacrificio que estamos haciendo al final. Correcto. Porque el tiempo de la familia y el tiempo del trabajo, el tiempo del curso, todo. Pero yo pienso que al final va a haber una recompensa si ponemos un poco de disciplina y esmero. Correcto, sí. Pero si ese es su consejo, lo vamos a seguir en la medida semana. Que... Fin de semana. El domingo ahí, ¿verdad? Cuando ya... Después del almuerzo. Igual, igual, soy sincero, no, del también del manual, definitivamente mañana sí lo voy a imprimir en empresa. Ah, vaya. Y ni modo, voy a empezar desde el principio. Al final creo que eso me va a servir también como para repasar toda la clase. Vaya, entonces hasta ahorita, para que usted en su mente se forme, ¿qué es lo que hemos visto, verdad? El verbo to be en afirmativo, negativo y pregunta. ¿Sí? Hemos visto el alfabeto. Sí. Teacher, le voy a hacer... la verdad que yo tengo este librito, no sé si qué tan me ayuda, porque aquí... yo repaso, la verdad, repaso y tira cómo pronunciar también. Vaya, yo pienso que me ayuda. Eso le iba a decir... Yo le recomiendo que mejor váyase a YouTube. Ahí. Y ahí póngale The Alphabet. Okay. Porque la pronunciación que aparece en esos libros es incorrecta, le soy honesto. La pronunciación, lo demás está bien. Pero la pronunciación es que lo que hacen ellos, Jonathan, es... Vale, le dicen el bubo, aprenda inglés en 3 horas. Fantástico, digo yo. Ya le hice con el dólar que le aprendí inglés. Sí, de hecho, dicen, lo compramos a los niños, pero cuando vi que me iba a meter yo a este curso, ya, y aquí me voy a agarrar de este librito también. No, está bien, pero para vocabulario está bien, pero solo la pronunciación. La pronunciación. Vaya. Sí, y le recomiendo lo siguiente, mire. Quiero que vea al menos una película en la semana de muñequitos. En inglés. Sin subtítulos, full inglés. Full inglés. O si quiere poner subtítulos, pero subtítulos en inglés. Ah, que lleve como la letra, digamos. Sí, sí, correcto. En inglés. No en español, en inglés. Vaya. ¿Qué películas le gustan de muñequitos? Por ejemplo, Kung Fu Panda, Shrek, Toy Story. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué recomienda infantil? Vaya, le voy a explicar 2 cosas. Número 1, usted en inglés es un niño. Inglés. Sí, sí, estamos aprendiendo desde cero. Correcto, entonces, las películas de muñequitos están hechas para niños que están aprendiendo a hablar español, ¿sí? ¿Ok? Entonces el lenguaje es bien fácil en español. Ajá. Ahora, si usted lo pone en inglés, igual, es fácil. El inglés. Lo pone menos complicado, quizás que una película de acción. Correcto. Una película de acción, de miedo. Menos complicado. Entonces, le cuesta menos a uno entenderlo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por eso le digo yo que usted vea muñequitos. Le sirve a usted y le sirve a su familia también. Está bien. Ahí están. Usted está expuesto, aunque no lo crea, porque al principio va a decir, ay, qué aburrido, no entiendo nada. Pero, vaya, ayer hablábamos ¿con quién hablábamos? Con Naún, creo, no me acuerdo. Que cuando uno, no, con Edwin estaba hablando. Vaya, cuando usted ve en la película, que digamos, dicen, I'm gonna hit you. Y hablan así, de hit. Entonces, ¿para usted qué quiere decir hit? Hit, golpe. Golpe, correcto. Entonces, usted asocia la palabra hit con lo que están haciendo, golpe, ¿sí? Ah. Ahora, no es así de sencillo, es más complicado. Sí, ajá. Sí, sí. Pero usted va viendo la imagen y la va asociando con el oído, ¿sí? Por ejemplo... Si usted cuando era niño por primera vez vio una jirafa y le dijeron a su papá, ¿verdad? Jonathancito, mira, jirafa.
Y usted dijo por primera vez en su vida, ¿vale? Tenía unos 2 años quizás. Jirafa, dijo usted, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, lo mismo sucede en inglés, porque usted sigue siendo niño en inglés. ¿Ya? Entonces, al ver una jirafa, usted va a decir, giraffe. Y usted va a decir, ah, giraffe. Y ya va a asociar la imagen con giraffe. ¿Ok? Así es. Entonces, usted va a ir aprendiendo lentamente, pero va a entender los sonidos especialmente. ¿Sí? Por eso. Sí, porque lo más difícil que presento que me podría presentar en el curso es acabar o en una conversación, es que como hablan rápido. Correcto. Ahí es donde a uno le cuesta reseccionar todo eso. Es correcto. Toda esa información. De hecho, ahorita toda la biblioteca de mi música le he cambiado a full inglés. Excelente. Entonces, ninguna en español. Porque ahora les envié una canción. Sí, es cierto. La abrí. Take my breath away. Una canción bien romántica. ¿Vale? Ah, bien romántica. Vaya, ahí puede. Y como esas son bien lentas, y son, por ser románticas, son lentas, obviamente. Sí, entonces sí, esas ayudan bastante. Ese mi consejo son dos: música y películas. ¿Ok? Sí. Eso sería su consejo. Y. Perdón, sorry. Salud. In English, you say bless you, bless you. Bless you. Bless you, ok. Entonces, ese sería mi consejo, Jonathan. Películas con muñequitos, de muñequitos, con o sin subtítulos en inglés, como usted quiera, ¿verdad? Ok. Y canciones en inglés, ¿sí? Si usted no se puede los nombres de las canciones, por lo menos el artista. Ajá, exacto. Va, por ejemplo, no sé si usted ha oído hablar de un grupo que se llama los Bee Gees. Sí. Va, entonces, a mi esposa le encanta ese grupo. Va, es entonces, fanática de los Bee Gees. Entonces que se vaya a, por ejemplo, Staying Alive, Staying Alive. Ajá. Staying Alive. Okay. La que baila y otra vuelta. Ah, cabal. Entonces, usted va y le pone Staying Alive, ¿verdad? O le pone los Bee Gees y ahí salen todas las canciones de los Bee Gees y está Staying Alive. Entonces, le da clic y le da luego la palabra lyrics. La palabra lyrics quiere decir letra, la letra de la canción, ¿sí? Ajá, ok. Y ahí practica una canción, una película. Y él le digo que se va a aprender así, ¿ve? Así. ¿Entiende? Ok. Y obviamente con las clases de inglés corporativo, ¿verdad? Que es... Que no es un refuerzo más todavía. Sí, correcto. Así que no sé si tiene alguna pregunta extra. Sí, teacher. Tengo otra pregunta más como... Sí. Diga. Más fuerte. No sé cómo hacérselo, teacher. Dígame. Toda su clase que usted ha hecho, todos han salido, o sea, han logrado su objetivo de hablar inglés. Ah, o, sí, claro. O ha salido alguien que le ha costado más de lo... Es que vaya, mire, esto no solo es inglés. Esto es en mecánica, esto es en cómo hacer pan, cómo cocinar, cómo hacer todo en la vida. Todo es así. Algunos somos buenos para unas cosas, otros somos buenos para otras cosas. Yo no soy bueno para reparar cosas, por ejemplo. Soy malo. Sí, puedo usar un destornillador y una tenaza, pero de ahí no paso. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, usted tiene que ver cuáles son sus habilidades en otra cosa. Entonces, igual inglés. A veces algunos son buenos en gramática, otros son buenos hablando, otros son buenos escuchando, otros leyendo, otros pronunciando y así. El inglés tiene varias habilidades, ¿sí? Entonces, como este es un proceso, no sé si escuchó que Delia dijo que Melba ahora pronunciaba mejor. Uh-huh. ¿Escuchó eso? Sí, sí, cuando entonces, ella dijo. Ya se le nota a ella. La habilidad de la... Ella es buena, Melba es buenísima, ¿verdad? Pero
pero ha mejorado un poquito más, según la opinión de su compañera, en la pronunciación. ¿Ya? Sí, porque de hecho, Débora y ella, hay como dos o tres que sí como que tienen un nivel más avanzado que el de nosotros. Sí, son buenas, buenas, ¿verdad? Pero como le digo, no todos avanzamos de la misma forma, ni todos tenemos las mismas habilidades. Así es que usted no se preocupe por eso. Vaya, y todo el mundo que está expuesto al inglés y pasa tiempos, mucho tiempo dedicado al inglés, termina tarde o temprano aprendiendo a hablar inglés. ¿Sí? Pero yo no le voy a mentir, yo no le voy a decir, ah, haga el curso básico de 4 semanas y ya puede hablar inglés. Ya, chico, ya terminó. No, es un proceso, o sea. Sí. Bien largo. No, de hecho, la verdad que yo, mi meta es, o sea, es inscribirme a los demás cursos que seguimos. ¿Sabe que la insistencia, perdone que lo diga así, ¿verdad? El ser burro en algo, el darle todo, es la clave del éxito, ¿sí? Si usted insiste, exacto, en algo y se pone como meta, no, yo lo voy a lograr, no importa que me caiga, que el internet del teacher esté malo, no me importa nada, yo voy a seguir. Entonces, esa es la actitud que se necesita, ¿verdad? Entonces, sí, lo que le puedo decir ahorita es que usted va a terminar aprendiendo los temas, el verbo to be y el presente simple y las direcciones, porque es lo que vamos a ver después, bien. Por ejemplo, ahorita usted puede decir, I am Jonathan. You are the teacher. You are not an actor. ¿Sí? Esas oraciones ya las puede, ¿sí? Sí. Y ahorita que estamos con el presente simple, ya puede decir, I install computers. Yo instalo computadoras. I install computers. I send reports. O en negativo, I don't send reports. ¿Vio los ejercicios que estamos haciendo, verdad? Sí, claro. Y preguntas, do you sell computers? ¿Vendes computadoras? Do you sell computers? Ya eso usted lo va a dominar. Entonces, hoy no nos quedó tiempo, pero yo les iba a enseñar una conversación en donde estaban esas oraciones. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, la vez pasada vimos una conversación también donde estaban, yo les subrayé ahí, ¿verdad? En donde se usa el presente simple. Entonces, esos son los temas que usted va a terminar dominando en este curso, ¿verdad? Así que usted no se preocupe. Solo expóngase el inglés y ya la hizo, ¿ok? Ok, teacher. Muy bien. So, have a good night, Jonathan. I hope to see you tomorrow. Ok, la última pregunta. La última dígame, pregunta. No, adelante, sígale. No hay problema. De estas 5 preguntas de estas que dijo, de las que le costó a todos los compañeros para, ¿sí?, llenarla. Ah, sí, sí, eran oraciones. Oraciones afirmativas y negativas, ajá. Ajá, me dijo que primero iba. Que. Primero iba el. Si quieres lo comparto para que lo veamos, sí. Ajá. Lo voy a compartir, permítame. Okay. Unidad 1, no, sería la unidad 2, perdón. La unidad 2. Vaya, ahorita me lo está abriendo. Ahí estamos. Primero me dijo que era el sujeto. Primero el sujeto. I. Sujeto. Luego el verbo. Sleep. Y no le pongo el complemento para que no digan que le estoy dando, sí, la pregunta, okay. Esto es en verbo. Es sujeto, verbo. Complemento. Ajá. Complemento. Ok. Y el negativo es sujeto auxiliar. Mira aquí se lo estoy poniendo. We don't use. Y el complemento no se lo digo para que no digan que lo doy copia, ¿verdad? Entonces, sí, sujeto, auxiliar, verbo. Ok. Ahí está exactamente en la presentación del PowerPoint. Ahí ábralo y ahí está la estructura, ¿sí? Vale, teacher. Ahí le explico. Excelente. Oiga,
Así es que espero que el fin de semana haga tiempito. Ah, sí. Contacto con eso él. No tenga duda, teacher. Okay. Vamos a hacer nuestro tiempo, para todo hay tiempo. Excelentoso. Okay, have a good night. Hey. Bye bye. Good night. God bless you.